No importa, no importa, no empezó todavía. Te invitamos a seguir viendo Montaña Rusa. Acá, no importa. Paula, ¿por qué no me preparas un café? Yo ya le dije que no iba a volver. Anda, anda. Sí, ya sé. Ya sé que hice mal, pero que estoy desesperada, Willy. Irene, ya le dije, si encara las cosas por ese lado va a ser peor. Ya sé, pero no puedo, no puedo aceptarlo. ¿Pero por qué? Ella no está mal. Acá va a estar bien cuidada. Denle tiempo. No puedo, eso para mí es demasiado. Está bien, Irene, pero es la única forma. Hay que dejarla que se tranquilice. Que vuelva a sentirse segura. Que se le pase el dolor. ¿Y mientras tanto qué? Mientras tanto, yo me voy a ocupar de convencerla. Pero si usted insiste, Irene, vamos a volver todo para atrás. ¿Me entiende? Yo le prometo que Paula va a volver a su casa. Y usted sabe que cuando yo digo algo lo cumplo, ¿no es así? ¿Quién es este? Sí, esa que habíamos quedado, ¿no? Sí. Bueno. Así que eso. Sebastián Carmelo Larrabuclu. Piti. Piti, el más copado Carmelo Larrabuclu. ¿No? Piti. Donde veo la gracia, ¿eh? Trata de ser amable, mi vida. ¿Y tú lo que te hacía? Bueno, ya creo que dijimos cómo era la historia acá, ¿no? Los viajes, el tiempo, la nafta. Y nada de curra, de piolaco. Cuando vos fuiste, nosotros vinimos 30 veces, ¿sabes? Bueno, recién empieza. Pero yo no sé para qué me toman si no me tienen confianza. No, 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 no es eso. Hay que prevenirse antes. Bueno, pero yo no soy un peor. No, por la duda. ¿Podés parar un poco? Lo vas a asustar, nada más. Bueno, toma, empieza. Tenés que llevar esto. ¿Los dos? Los dos. ¿Por? No puedo. ¿Cuál es? Que en realidad es mi primer trabajo y no tengo tanta experiencia. ¿Vos acá pusiste? Sí, puse porque necesitaba el trabajo y digo la verdad y no me van a llamar. Está bien, Pito, ya. ¿Qué está bien? ¿Qué está bien? Está bien, que hay que tenerle paciencia. Es un chico, es su primer trabajo. Perdón, ¿vos te olvidás cuando empezaste en la mensajería? No, no, pero... Ah, bueno. Se va esto. Después venís y llevás el otro. Pero así no vamos a adelantar nada. Es hasta que le agarre la mano. Anda, Piti. Anda, volvé rápido, Piti. Sí, vuelvo rápido. Tengo que estar esa cerquita. Sí. Y con la moto saldrás. Permiso. Sí. Sí, ya sé, ya sé. Recién empieza, hay que bancarlo. Sé que esta visita les vino muy bien a los dos. Sí, por lo menos para mí fue muy importante. Yo necesitaba verte. ¿Más tranquila ahora? Bastante, sí. Primero sé que estás bien. Y bueno, estando vos en todo esto, sé que las cosas van a funcionar. Por supuesto, Irene. Bueno, yo no me molesto más entonces y me voy a retirar, ¿eh? Chao, Paula. Cualquier cosa, hijita, por favor, llámame. Sí, mamá, no te preocupes. Chao. Bueno, Willy, muchas gracias por todo lo que estás haciendo. Por favor. Y de paso, mándale mis saludos a Andrés. Bueno, gracias. Acompáñame. Chao, hija. Chao. ¿Y eso del saludo qué es? Ay, chiquita, todavía tenés que aprender mucho. Es para que te dejen tranquila. Un poco de amabilidad no cuesta nada. Y te va a beneficiar mucho. Está bien. Si quieres que te sigamos dando bola. Hay que hablar unas cositas. Sí, bastante, diría yo. Yo les pedí, perdón. ¿Con eso hablas todo vos? No, yo sé que no es suficiente. Es una gastada, Silvana. ¿Te hiciste lo importante? Sí, enoje, no. Sí, sí, sí. A mí me insultaste y encima me mandaste en cara con la dejando. Yo ya sé que estuvo mal. ¿Y qué pretendés ahora? ¿Que te hablamos los brazos? No, yo quiero que me entiendan. Estoy muy sola. Bueno, sí, vos te lo buscaste esto. Yo lo sé. Yo sé que estuve mal y me equivoqué, pero no me di cuenta. Por favor, no me dejen afuera. No saben lo estúpida que me sentí. Bueno,
Menos mal que lo reconoce. Ay, Mariana, no me trates así. ¿Qué más necesitan para perdonarme? Que prometas que no te vas a mandar otra como esta. No, 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 eso te lo prometo. Con lo de Paula ya me bastó. Ahora sé quiénes son mis amigas y quiénes no. ¿Venís acá porque te dejaron afuera? No, no, vengo acá porque mi lugar está con ustedes. Y en cambio con Paula ya. ¿Qué tiene Paula? Bueno, Willy le alquiló un departamento. Sí, bueno, y lo peor es que tiene una compañera que no sabe lo que es. Tiene una facha. ¿Facha de qué? No sé, pero mejor no me van a acordar. Pero cuando yo quise hablar con Paula... ¿Qué le dijo? Me echó. Va, lo peor fue que dejó que la otra mina me echara. No, chicas, yo no se puedo hacer nada, pobre este cualquiera. No, a mí no me miren, ¿eh? Si ella entró sola, que salga sola, si puede. ¿Qué si no puede? No sé, no es mi problema, yo no puedo hacer nada. Nadie puede. Chicas, Paula está perdida, en serio. Eso no tiene nada que ver con nosotras. ¿Cara de qué tengo yo? ¿De idiota? Hermano, te dije la verdad. ¿Qué verdad? Acá, la única verdad es que vos tenías que tardar 10 minutos, no hora y media. Bueno, pero te expliqué, se me desinfló la goma y hasta que fui a la gomería infló. No, a mí no me gastes, no me vengas con versos, yo tengo versos mucho mejores, ¿eh? A mí lo que me saca que me quieras pasar. Bueno, para, hermanito, está bien que vos seas mucho el dueño acá, pero no me tenés por qué gritar, ¿eh? Yo acá grito todo lo que quiero. No, para, tiene razón, no hagas escándalo, Bruno. Bueno, entonces que se vaya. ¿Me estás echando? Por supuesto, la cara. ¿Por qué? ¿Y mi vieja? ¿Qué sé yo? ¡Tómatela! No, pero... yo necesito el trabajo, la plata. ¿Lo hubieras cuidado? No, mi mamá está enferma, ¿me entendés? Necesito la plata, necesito el trabajo. No venga con esos versos, mira, por mí, con ese apellido que tiene que andar corto de plata. ¿En serio? Decirle que es en serio. No tengo un mango, no tenemos un mango, mi papá se lo llevó todo. Ah, se fue con otra mina. La gastando, a ver si está riendo todavía, ¿eh? Pará, insensible, pará. ¡Pero no está haciendo verso! Nada que ver. Bueno, tranquilízate, Piti. Ven y siéntate acá, tranquilízate, no pasa nada. ¿Qué no pasa nada? ¿Qué no pasa nada? ¿Qué pasa de agua? Mira cómo está. ¿Cómo está? Mira cómo estoy yo. Lo pones más nervioso así. Pero peor me pone a mí. Cortalo con tus historias raras, por favor, que así no va. ¿Qué haces? Con tu pelo hago. ¿Vos me querés volver loco a mí? Quiero que entiendas que es una criatura. ¿Por qué criatura? ¡Es un piola bárbaro! Tenele paciencia, es un chico, tiene que aprender. ¡Pues lo aprende de otro lado! Si Piti se va, yo también me voy. Elegí. O nos quedamos los dos o ninguno. Quédate ahí. Ya volvemos con más y lo extrañamos.